Bienvenidos a 51 en Cocinas. Soy Isabel Villegas y hoy cocinaremos bollos preñaos o pan relleno de chorizo. Mientras lees los ingredientes, aprovecha para suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte mis recetas. ¡Comenzamos! En un bol ponemos la harina de fuerza, esa harina con un alto contenido en gluten. Ponemos también la levadura seca de panadero y la sal y removemos. Si utilizáis levadura fresca, la disolvéis en el agua y la leche. Ahora cogemos el agua, la mezclamos con la leche y la templamos unos 50 segundos más o menos al microondas, que esté templada, no muy caliente, pero templada. Añadimos la leche y añadimos también el aceite. Y empezamos a mezclar. Vamos mezclando toda la harina con los líquidos, que se vaya hidratando, y cuando ya no podemos con la espátula, pues metemos las manos y seguimos amasando. Cuando ya no nos sea cómodo seguir amasando en el bol, pues lo pasamos a la mesa de trabajo. Y seguimos amasando. En este caso, la masa me ha quedado un poco seca. No se puede trabajar bien. Lo que voy a hacer es añadirle un poquito de agua. A poquitos. Si te pasa esto, no pasa nada. Y al revés, si te queda muy líquida, le puedes añadir harina. Y amasamos unos 5 minutos. Una vez hayamos amasado 5 minutos, vamos a dejar que la masa repose. La tapamos un poquito y la dejamos reposar 5 minutos. Y volvemos a amasar 5 minutos más. Y volvemos a dejar reposar 5 minutos. Y amasamos otros 5 minutos. 5 minutos de amasado, 5 minutos de reposo, 5 minutos de amasado, 5 minutos de reposo y 5 minutos de amasado. Cuando ya tenemos la masa bien amasada, elástica, hacemos una bola y cogemos un bol y ponemos un buen chorro de aceite de oliva. La bola de masa dentro y le ponemos también un chorro de aceite de oliva por encima. Tapamos la masa y la dejamos reposar hasta que doble el volumen. Entre media hora, una hora, dependiendo de la temperatura que tengamos. Ya la tenemos bien levada y ahora lo que hacemos es quitarle el aire. La amasamos un poquito y también que integre el aceite con el que la hemos dejado reposar. Ya está, la aplanamos un poco y la cortamos. A mí me salieron unos 20 bollos con un kilo de harina, ¿vale? Así que más o menos, depende del tamaño que quieras hacer, corta la masa en unos 20 trozos. Yo lo hago a ojo, si quieres los puedes pesar o para que sean todos iguales. Yo como soy así muy casera, a ojo lo hago. Y cortamos el chorizo también. Vale, más o menos el tamaño lo ves en el vídeo. Esto yo hago bollos. Puedes hacer, si quieres, los puedes hacer alargados, más grandes, más pequeños. Esto ya sabes que siempre tú puedes optar. Ahora cogemos la masa, la aplanamos así con los dedos, ponemos un trozo de chorizo y lo envolvemos como haciendo una bola. Cerramos bien, le damos la forma de bola. Y siempre dejamos la parte de las uniones, donde unimos la masa, hacia abajo. Le damos la forma de bollito y ya lo tenemos. Hacemos otro para que lo veas bien. Aplanamos la masa.
Ponemos un trozo de chorizo, lo cerramos formando una bola, cerramos bien, le damos la forma y la parte de la unión siempre hacia abajo. En una bandeja de horno con papel de hornear vamos a ir poniendo todos nuestros bollos. Los vamos formando y los vamos poniendo. Formamos nuestro último bollito. Tuve que cortar un poquito más de chorizo porque me salieron 20. Y ahora ya los pintamos con leche. Los vamos a pintar con leche. La leche, ten cuidado que no esté fría de la nevera. La tengas o a temperatura ambiente, o si la sacas de la nevera, ponlo unos segundos al microondas que no esté fría. Y una vez los tengamos pintados, los vamos a dejar reposar mientras se calienta el horno. En el horno vamos a poner una bandeja con agua y lo vamos a calentar a 230 grados. Cuando esté bien caliente, horneamos nuestros bollitos unos 20-25 minutos. Y míralos, dorados, riquísimos. Los dejamos enfriar en una rejilla y ya los tenemos preparados para comérnoslos y disfrutarlos. Te voy a abrir uno para que veas lo riquísimo que queda. Con el choricito dentro, mullido. Esto es manjar de dioses. Como siempre, tienes los ingredientes en la descripción. Y ya lo sabes, si te ha gustado, no te olvides de darme un me gusta, de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo.